Pues muchas gracias. Lo primero es decirle al alcalde de Urueña que gracias por permitirnos estar aquí. Es un lujo estar en Urueña por localidad por la que paso muy a menudo y que es un lugar ideal para hacer este acto, ¿no? Ideal por varias condiciones. Primero, por su centralidad en el territorio. Segundo, porque es uno de los municipios que van a ser beneficiados por este programa y porque además tenemos un marco en este centro LEA pues magnífico. Gracias, presidentes, representantes de las diputaciones provinciales, gracias, delegados territoriales de Segovia, de Ávila, de Valladolid, y gracias a los representantes del resto de administraciones, del resto de delegaciones y a los medios de comunicación. Yo creo que el vídeo que hemos proyectado es bastante explicativo, ¿no? Este es un compromiso con el medio rural, un compromiso de Alfonso Fernández Mañueco con todas las políticas que de forma transversal en todas las consejerías van a, por la población en el medio rural, a fijar población en el medio rural, a atraer población y oportunidades para que Castilla y León sea una tierra de oportunidades, que es por lo que trabaja este Gobierno de la Junta de Castilla y León. Y por lo que trabajáis vosotras y vosotras, las diputaciones, los presidentes, representantes de las diputaciones y los distintos alcaldes, alcaldesas de los distintos municipios. Esto es un compromiso sin color político, como es fácil ver, ¿no? Aquí estamos todos los que gestionamos intereses públicos a favor de nuestra ciudadanía, porque este objetivo tan ambicioso, cero aguas residuales sin depurar, un objetivo que no tiene conseguido ninguna región europea y que Castilla y León, me atrevo a decir que será de las primeras, si no la primera, en conseguir el mismo, es un objetivo que nos tiene que unir a todos y es un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer todos. ¿Por qué? Lo han dicho los alcaldes que han manifestado sus opiniones en el vídeo. Es que depende todo de ello. Primero, la modernidad del municipio. Segundo, el compromiso, desde luego, moral con el medio ambiente. El compromiso legal, porque hay una directiva europea y una normativa nacional que tenemos que cumplir y que, por lo tanto, no se cumple en los pequeños municipios que tienen sus aguas sin depurar. Es un compromiso con la industria, con la actividad económica de los municipios, que no pueden implantarse si no tienen sistemas adecuados de depuración. Es un compromiso con la vida de los pueblos, con la población, que en verano duplica, triplica, hasta cuadruplica poblaciones en uno de esos pueblos y hay que dar servicio. Y, por supuesto, es un servicio a nuestro medio natural, a nuestro turismo, a nuestros ríos, los mejores ríos pescables de Europa, los mejores ríos trucheros del mundo. No puede consentirse que tengan afluentes de depuración incorrecta de agua y, por tanto, sin cumplir los parámetros de vertido. Son, por tanto, muchos los objetivos que esta acción cumple. Es un objetivo que pusimos en marcha la Junta ya hace dos legislaturas, donde dividimos la misión de llegar a ese objetivo de cero agua sin depurar en tres tramos. De 2.000 habitantes equivalentes hacia arriba, entre 500 y 2.000 y de 500 hacia abajo. Cuando hablamos de habitantes equivalentes, ya sabéis todos y por los medios de comunicación que es la traducción de las actividades industriales y productivas a habitantes, de manera que no es habitantes estrictos, sino incluidas las industrias y las instalaciones de todo tipo, agrícolas y de todo tipo. Bien, hemos completado la depuración de más de 2.000 habitantes equivalentes. Ha sido un esfuerzo muy relevante de 250 millones de euros de inversión de la Junta de Castilla y León para 150 núcleos y, por tanto, esos núcleos de más vertido están depurados. Hay alguna depurada todavía que está en construcción, todavía no está en ejecución. E incluso hicimos un protocolo con el Gobierno de España donde nos repartimos el Gobierno de España y las comunidades Castilla y León que tenemos que hacer cada una. Hemos de decir que nuestro compromiso ha sido tal que hemos hecho depuradoras que no había hecho el Gobierno de España, porque entendíamos que había que acelerar ese objetivo. Y, por lo tanto, todavía hay algunas que no son específicamente nuestras, que están sin acabar la construcción, están en construcción, pero podemos decir que ese tramo de 2.000 en adelante, hacia arriba, está completado. Como bien recordaba el presidente de Diputación de Valladolid, firmamos en el 2020 con el presidente Mañueco, firmó con todos el compromiso y el protocolo general del tramo entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes. Fue un protocolo muy importante porque suponía realizar nada menos que 250 depuradoras en Castilla y León con una inversión de 125 millones de euros.
Ahí, lógicamente, nos unimos a los mejores socios que se puede tener en la lucha por el medio rural, que son las diputaciones, ¿no? Y acordamos un sistema de financiación, que es el que va a ser también en este nuevo tramo, que son el 40% de esa inversión a fondo perdido por parte de la Junta de Castilla y León, el 40% a fondo perdido por parte de las diputaciones y un 20% por parte de los ayuntamientos. Hemos introducido también el apoyo de la Junta de Castilla y León a todas las administraciones locales, ofreciéndoles financiar a las diputaciones hasta 10 años su parte y financiar a los ayuntamientos hasta 25 años su parte, que son los años en que la empresa pública Somacil de la Junta de Castilla y León va a explotar esas infraestructuras. Y nos hemos puesto en marcha. Y ahora mismo tenemos ya algunas depuradoras de este tramo en producción y tenemos 65 obras de depuración en marcha y el resto están en distintos tramos de formalización de convenio, de finalización de proyecto y estudio. Por lo tanto, nuestro objetivo es que en esta legislatura, incluso antes de que acabe la legislatura, que la legislatura en principio acabaría el año 2026, trataremos de cumplir que en el año 2025 todas esas obras, esas 200 depuradoras estén terminadas. Y lógicamente nos correspondía empezar a dar los pasos del siguiente tramo, de 500 hacia abajo. Un tramo complejo, porque si bien es cierto que la inversión va a ser una inversión similar, en torno a los 128 millones, todo esto sin IVA, para hacerlo efectivo, claro, afecta y va a suponer poner en marcha más de 1.000 instalaciones de depuración, en torno a 1.200 probablemente instalaciones de depuración, y eso es un esfuerzo técnico y de gestión muy relevante. Además, tienen que ser unas depuradoras adecuadas a las circunstancias de los municipios que vamos a depurar, depuradoras que tengan el menor impacto ambiental posible, depuradoras del menor costo posible, pero depuradoras del mejor rendimiento posible para dar respuesta a lo que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, pues hemos vuelto a ponernos de acuerdo con vosotros, con los socios imprescindibles que es las diputaciones provinciales. Y ponemos en marcha el programa. Y el programa lo vamos a empezar a trabajar y a ejecutar en el menor tiempo posible. Nosotros calculamos que en el entorno de la mitad de la legislatura próxima, en torno al año 2028, es una ambición 23-28, 27-28, tendremos terminado este tercer programa. Con lo cual, es un momento de celebración, ¿no? Y es que Castilla y León alcance ese culmen del compromiso ambiental, legal, moral, pero también compromiso político de alcanzar ese cero aguas residuales sin depurar, como hemos hecho con los vertederos y con las escombreras y, desde luego, como estamos haciendo también con el abastecimiento de agua. Y ayer mismo firmábamos en Burgos con el presidente de la Diputación aquí presente y los municipios de la Foz un nuevo compromiso para el abastecimiento, ¿no? El agua es la base, el agua de consumo y también el agua de depuración, el agua depurada también es la base de ese compromiso. Termino. No solo es un compromiso político para conseguir esos objetivos, sino también es un compromiso de actividad económica y de empleo. Pensemos el conjunto de actuaciones que supone y de empleo que va a conllevar la realización de todas estas inversiones que hemos hecho, que estamos haciendo y que vamos a hacer. Y sobre todo, y termino con esto, es un compromiso con el medio rural, un compromiso en el que vosotros, diputaciones, estáis, por supuesto, los ayuntamientos estáis y, desde luego, de forma denodada la Junta. Hoy mismo publicamos en el Boletín Oficial de Castilla y León una convocatoria de 1.300.000 euros de proyectos de dinamización, proyectos que permitan en pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes, que son grandes municipios para Castilla y León, proyectos de dinamización. Un importe, además, que incrementaremos a medio año y que permita ser otro elemento más, otra iniciativa más de un gobierno, de un presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañeco, preocupado especialmente por su medio rural y porque Castilla y León sea, desde el medio rural, una tierra de oportunidades. Muchas gracias a todos y vamos a trabajar por ello. Muchas gracias.